no se pone de pie y oramos al Señor? Yo sé, mire, por favor, no permita que el tiempo le quite lo que Dios trajo para su vida. No permita que la tardanza le quite lo que Dios trajo para su vida. Usted tiene que entender, hay gente que llegó marcado para este tiempo. A mí no me importa cuánta gente vino primero, cuánta gente se ha ido. Hay gente que nació primero que tú, pero yo no tengo que ver con eso. Los que nacieron primero que tú fueron marcados para algo más, pero tú fuiste marcado para una asignación especial en esta tierra. Así que esa gente fue que yo vine a hablarle en este día. Hoy yo vine a hablar con un grupo de gente, con un grupo de hombres y mujeres que dicen: Dios tiene algo especial para mi vida, hay algo que Dios desató. Hoy le vine a hablar a gente que desde la eternidad Dios lo señaló. ¿Cuáles son los que Dios desde la eternidad señaló para este momento? Ay, Dios mío, gente que Dios lo sacó del basurero de la vida, gente que Dios lo sacó de donde estaban metidos, gente que estuvo en lo intelectual, pero lo intelectual no pudo con ellos y tuvo Dios que soltarlo porque tu razonamiento era demasiado fuerte y tuviste que buscar la revelación de Dios para entender lo que Dios traía para ti. ¿Cuáles son esa gente en este día? Ay, Dios mío, Dios va a hacer algo. Yo dije: Dios va a hacer algo. Hay algo que empieza a fluir, pero tiene que fluir en tu espíritu. Eso no puede ser puesto por alguien. Hoy te quiero decir algo. La gente te puede enseñar muchas cosas, pero el conocimiento no te puede llevar a lo que más necesitas, que es la revelación de la palabra de Dios. Así que a esa gente fue que yo vine a hablarle en este día. Gente que sabe que Dios reveló algo para su vida, que Dios tiene algo para su vida. Así que si tenemos que pasarnos todo el resto del tiempo solo adorando a Dios y provocando su gloria, lo podemos hacer. Ay, Dios mío, si alguien puede adorar a Dios, si alguien puede provocar a Dios, ay, hoy vine a hablarle a una generación de gente que son provocadores de gloria, que son provocadores de gloria. Remo sheka tarama shakaya. Vamos, si sabes hablar en lengua, empieza a hablarlo. Si sabes adorar, empieza a adorar. Si puedes bendecir, remo sheka tarama shakaya. Ay, alguien conquiste la gloria, alguien conquiste la gloria. Este es un día especial, este es un momento especial. Este es el momento que Dios te desató para hacer algo en tu vida. Vamos, Dios te ha señalado. Yo dije: Dios te ha señalado. Remo sheka tarama shakaya. Reikemo shenda rama show. Oh, aleluya. Déjame ver tu mano. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Oh, remo sheka tarama mama mama. Remo sheka tarama mama mama. Vamos. Reikama shoke tarai. Shenda rama mama. Oh, Dios mío, ¿cuánto necesita Dios para cambiar tu vida? ¿Cuál es el tiempo que Dios necesita para hacer algo en tu vida? ¿Necesita traer un predicador de otro lugar? ¿Necesita dispensar 3 horas para ministrarte? ¿O en un momento Dios puede hacer lo que quiera hacer en ti? ¿Cuánto necesita Dios para alterar el conocimiento que tienes y provocar que la gloria descienda a ti? Remo shakatara. Hoy no vine a hablar con todos. Hoy vine a hablar con una generación a la que Dios los está diciendo. Hoy voy a hablar con los que encomiendo. Hoy estoy hablando a una iglesia que las estoy encomendando. Dios te puso en este lugar. Yo no sé qué tiempo tiene esta iglesia, pero hoy vine a hablarle a alguien. Dios te plantó en este lugar porque tienes un propósito eterno, porque en la eternidad de Dios Él había señalado este sitio como un sitio de gloria. Ay, Dios mío, van a venir de diferentes lugares a ver lo que está pasando en esta casa. La gente va a venir a tocar y van a preguntar: algo está pasando allí, se están poniendo malos. Y es que la gloria, yo dije la gloria va a precipitar. Yo dije: la gloria va a precipitar. Aleluya. Déjeme solo enseñarle algo, ya que no tengo mucho tiempo. Déjeme tomar el poco tiempo en darle esta enseñanza de la palabra. Todos los creyentes queremos que Dios nos use. ¿Alguien dice amén? Si algo anhelamos
es ser usados por Dios. Yo dije, si algo anhelamos es ser usados por Dios. Si hay algo que corre en nuestro interior, es el deseo de que Dios haga algo a través de nosotros. De llegar a un lugar y que Dios sane a alguien. De llegar a un lugar y darle una palabra. Que Dios fluya a través de nosotros. Que el espíritu de discernimiento te deje entender las cosas que están pasando en el medio donde estás viviendo. Dios mío, todos anhelamos ser usados por Dios. Todos anhelamos que Dios haga algo a través de nosotros. Pero yo te tengo una noticia: Dios no usa a todos. ¿Alguien me oyó? Y usted me dice, pastor, ¿por qué Dios no usa a todos? No es porque Dios no ame a todos. Es porque todos no han llegado a la madurez para ser usados. ¿Usted me oyó? ¿Habrá algún líder aquí? Déjeme ver la mano de algún líder acá. No hay líder acá. Solo yo. Cuando dije esa palabra, tu espíritu saltó. Saltó como saltó el espíritu, como saltó el niño dentro del vientre de Elizabeth cuando se chocó con María. Porque hay algo que está cargado en nuestro espíritu, que cuando hay un espíritu afín a eso que se está diciendo, tiene que saltar, tiene que estar dentro de ti. Porque tú sabes que desde la eternidad, desde que eras un niño, desde que estabas siendo un infante, cuando llegaste a tu adolescencia, tú querías hacer algo y estabas envuelto en las cosas del mundo y estabas envuelto en la miseria de esta tierra. Pero aún estando en la miseria de esta tierra, había algo que saltaba dentro de ti, porque querías hacer lo que Dios quería que tú hicieras, pero no sabías que hoy te vine a decir: Dios está esperando que crezcas, que llegues hasta la estatura de un varón perfecto para ser usado. Ay, Dios mío, hay gente aquí que hoy va a crecer. Hoy te van a dar el acto de nacimiento de adulto, de que puedes ser usado para la gloria de Dios. Wow, Dios. Déjame decirte. Disculpe la informalidad, mi esposa, la más bella mujer de esta casa. Por lo menos para mí. ¿Qué es lo que ocurre? Que Dios no siempre usa a todos. Porque no todos estamos en la condición de ser usados. Sí, siéntese un momento, solo déjeme. Le digo esto y me voy. Tranquilo, ya con esto me puedo ir. No todos estamos en la condición de ser usados. Y usted me dice, pastor, ¿por qué no todos podemos ser usados? ¿Por qué no todos podemos alcanzar eso que Dios tiene para nosotros? No es que Dios no te quiera, no es que Dios no te ame, no es que prefiera a otro antes que tú. Es que necesitas llegar a un nivel. Yo dije, necesitas llegar a un nivel. Necesitas llegar a un nivel de crecimiento para poder ser usado por Dios. Así que hoy yo vine a hablarle a la iglesia del encargo. Yo dije, la iglesia del encargo. Yo no sé cuántas iglesias puede haber por acá, pero aquí estoy hablando a la iglesia del encargo, la gente que Dios le está poniendo algo en la mano y le está encargando algo. Oh, Dios mío, hay gente que va a salir de aquí como salieron los apóstoles, cargando una canasta, cargando gloria, cargando gracias. Oh, Dios mío, cargando algo que Dios ha dispensado para este tiempo, que Dios apartó para este momento. Hay gente que no lo sabe, pero va a salir de aquí con gracia tan grande, capaz de darle a todos. Por eso es que el apóstol Pablo, me gusta cuando el apóstol dice que mientras el niño es pequeño, no puede administrar lo que se le da. Porque mientras es pequeño, le dan las cosas, le dan las riquezas, pero alguien más tiene que administrarlo, alguien más tiene que usarlo en su lugar. Por eso le ponen un ayo, por eso le ponen un mentor, por eso le ponen a alguien. Gracias, Dios te bendiga, ya estaba yo cojo acá. Por eso le ponen a alguien que pueda ser administrador de los bienes que tiene el niño. Pero yo le tengo una noticia a alguien: es que la palabra de Dios nos enseña que llegado un momento, llegado el crecimiento,
crecimiento de ese niño, ay Dios mío, ya yo no necesito el ayo. Llegado el crecimiento de ese niño, lo que me estaban agarrando es que hay gente que tiene mucho ímpetu, hay gente que tiene mucha gloria dentro de sí, pero hay algo que lo estaba agarrando, hay algo que estaba administrando lo que él tenía. Pero cuando llega el crecimiento, cuando llega el momento de la estatura que estaba esperando, entonces Dios puede, escuche lo que estoy diciendo, entonces Dios puede entregarte las riquezas, las gracias, los favores y la unción que Dios ha querido darte. Escuche, por favor. ¿Sabe usted qué es lo más importante de lo que Dios tiene en esta tierra? Las almas. Por eso, para entregarnos lo más importante que Dios tiene, necesitamos crecer. Yo dije, necesitamos crecer. Y no estoy hablando con los jovencitos y los adolescentes que necesitan crecer y llegar a una estatura. Estoy hablando con creyentes que están en este lugar. Gente que puede tener 20 años en el evangelio, pero sigue siendo un adolescente espiritual. Yo no vine a hablarle a usted. Yo vine a hablarle a gente que dice: hoy me pongo los pantalones, hoy tengo los zapatos, hoy tengo la ropa de trabajo, hoy estoy siendo llamado para entrar a una dimensión diferente. Hoy estoy hablando a la gente que dice: este es el día en el que Dios afianza mi llamado. Lea conmigo la Biblia, Primera de Samuel 17:17. Solo un verso y le leo otro en Génesis. La Biblia dice: y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. ¿Sabe usted lo que estaba haciendo el padre de David? Le estaba dando un encargo. Diga encargo. Le estaba dando un encargo. Lo estaba poniendo a hacer algo. Y así como, déjeme ponerle este fundamento. Me cae bien, brother. Así como David, las iglesias tenemos temporadas. Los creyentes tenemos estadios. Los creyentes y las iglesias vivimos por diferentes momentos, por determinadas áreas en las que vamos creciendo y vamos madurando nuestro carácter como creyente, vamos madurando nuestras áreas como cristiano. Así que hoy estamos hablando de asignaciones, y yo quiero hablarle sobre la temporada de las asignaciones a esta iglesia, sobre la temporada de las asignaciones a los creyentes que están en este lugar, porque Dios está pendiente de poner un encargo en nuestras vidas. Usted sabe lo que es un encargo. Cuando usted revisa el diccionario, encargo tiene que ver con una encomienda, con una tarea o una asignación. Dícese del que vive para realizar una tarea. Oiga lo que dice: dícese del que vive para realizar una tarea. Así que cuando estoy hablando de un encargo, estoy hablando de un paquete, estoy hablando de algo que se tiene que entregar. No es lo mismo ser el asistente a una iglesia, no es lo mismo estar siendo parte de una iglesia que saber que a mí me pusieron una asignación en ese lugar, que yo no nací simplemente para estar comiendo arroz espiritual y para estar bebiendo el vino espiritual, que yo nací para algo más importante que simplemente estar sentado en la iglesia. Es que yo tengo una asignación, y te tengo una noticia: tu asignación no la puso el pastor ni la puso el apóstol. Tu asignación no nació cuando nació esta iglesia. Tu asignación no nació cuando pensaron establecer este ministerio. Tu asignación nació en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Hay cosas que Dios ha querido hacer, hay encargo que Dios ha querido mandar, y hay gente que Dios ha estado preparando. Oh Dios mío, por eso hay situaciones que han venido a tu vida, y esas situaciones no vinieron para matarte, esas situaciones no vinieron para dañarte, fueron situaciones que vinieron porque el Padre Celestial, que había pensado en ti desde antes de la fundación del mundo, ha estado madurando tu carácter, ha estado poniendo áreas en tu vida para que puedas crecer. Déjame enseñarte cómo es esto. Este hombre, que era solo un muchacho, la Biblia dice que ahora su padre lo llama y le dice: llévale a tus hermanos esta efa
de granos tostados. Eran 22 litros de granos tostados. Y le dio 10 panes y le dijo: corre al campamento donde están tus hermanos. Allí fue David a llevar un encargo. Él no era probablemente al que le correspondía hacer esto, pero era el hombre asignado en este momento para poder llevar las tostadas, para poder llevar los panes, para poder llevar este encargo a sus hermanos que estaban en la batalla. Déjame completar esta lectura con otra que te va a bendecir. Génesis 22 dice, hablando el Señor a la vida de Abraham, dice: y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enarbadó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue a un lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham los ojos, sus ojos, y vio un lugar de lejos. Dios mío. Vio el lugar de lejos, diga de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, dice la palabra de Dios. Así que la Biblia enseña que Abraham y su hijo Isaac siguieron hacia el monte Moriah, del monte que Dios les había señalado. Pero yo quiero que usted entienda algo: hubo un momento de la trayectoria cuando Abraham tomó a sus esclavos, cuando Abraham tomó el asno, cuando tomó al muchacho y cuando tomó la leña y lo que él llevaba para ofrecer el sacrificio. Pero cuando estaban aún de lejos, la Biblia dice que mirando el lugar donde Dios lo llevaba, en ese momento Abraham dijo: esto no puede seguir así. Cuando ellos llegaron a ese cierto lugar, la Biblia dice que él tomó al muchacho nada más y le dijo: ustedes se quedan aquí, porque el muchacho y yo vamos a hacer algo que ustedes no lo pueden hacer con nosotros. Él le dijo: quédense en este lugar, porque el muchacho y yo vamos a subir y vamos a adorar. Ay, Dios mío, Abraham sabía dónde Dios lo iba a llevar, pero él le estaba diciendo a los esclavos y le estaba diciendo a los que se estaban quedando: ustedes se van a quedar en este lugar, porque hay un momento en la vida de la gente en la que mucha gente no podrá seguir contigo. Hay un lugar en la vida de los ministerios en lo que mucha gente no podrá seguir contigo. Hay momentos en los que mucha gente se tendrá que quedar atrás. Hay momentos en el que viene el dolor, en el que viene la amargura. Hay momentos en el que el camino se pone muy pesado. Yo dije, el camino se pone muy pesado, la carga se pone muy pesada, y no es lugar para los esclavos, y no es lugar para los que trabajan. Hay un momento en el que el camino solo lo pueden llevar los hijos y los que tienen el propósito de Dios señalado para su vida. Oh, Dios mío. Toda la vida ha habido diferentes bandos. Toda la vida hay gente que está de un lado y otros que están del otro lado. Toda la vida habrá gente que va a perder oportunidades porque ellos no van a querer seguir hacia adelante. Ay, Dios mío, hay gente que Dios ha traído a este lugar, gente que Dios los salvó, gente que Dios los sacó de la pudredumbre donde estaban viviendo, y están aquí. Dios te ha bendecido, pero ¿sabes qué? Hay un momento en el que ya tú no quieres seguir porque sientes que no es tu lugar, sientes que no tienes las fuerzas. Y el Espíritu te dice: tranquilo, tranquilo, quédate aquí, porque Dios a los débiles le dice: a ustedes les voy a dar pan para que coman. A los débiles Dios le dice: a ustedes yo lo voy a cuidar como la niña de mis ojos. Pero hay a otra gente que Dios no le va a decir: te voy a cuidar como la niña de mis ojos. Hay un grupo de gente que no nacieron para que los cuiden. Yo no sé qué mire hablarle hoy. Hay un grupo de gente que no nacieron para que le cambien los pañales espirituales. Hay gente que nació para pararse y decirle: Dios, yo estoy listo. Lo que vas a hacer, hazlo conmigo. Lo que tienes que hacer, aquí estoy, aquí estoy. Usted tiene que decidir si es el grupo que lleva el paquete o usted es el paquete que hay que cargar. Se lo voy a decir otra vez, negra, dame agua. Usted tiene que decidir si este es el grupo
que lleva el paquete, es que me gusta todo lo de ella. Si usted es del grupo que se atreve a llevar el paquete, o usted es el paquete al que hay que llevar. La Biblia dice, hablando, ¿puedo? La Biblia dice, hablando, el apóstol Pablo le dice a los que son débiles, cuídenlos. ¿Usted lo ha leído? Porque en la iglesia tenemos gente débil, pastor, tenemos gente que son débiles, tenemos gente a los que hay que cuidar, tenemos gente a los que hay que cargar, a los que hay que cambiarle los pañales, hay que ponerle el pamper espiritual, hay que darle lechita. El apóstol Pablo se lo dijo a los hermanos de Corinto: es que hay gente que tiene que beber leche. Tienes 20 años viniendo a la iglesia, pero tenemos papilla para ti, tenemos heladito para ti, tenemos una malteada espiritual para que te la puedas beber, porque todavía esta palabra no la puedes recibir. Tienes que beberte la lechita espiritual que te tenemos preparada, la lechita que dice: tranquilo, Dios te va a bendecir. Porque hay gente que viene a la iglesia solo a buscar una palabra de bendición. Hay gente que solo viene a la iglesia por el verso que dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y no siguen leyendo lo otro. Hay gente que cree que Dios solo le va a hacer bien. Hay gente que viene a la iglesia para que Dios le dé el milagro, para que el Señor le dé la familia, para que el Señor le dé la provisión. Eso no está mal, eso no está mal. Pero yo quiero decirte, si solo vives tu vida pendiente a que Dios te va a dar algo, eso no te hace un mal creyente, pero te hace un niño. ¿Usted me está oyendo? Se lo voy a decir más lento para los que no me oyeron. Si quieres que Dios te bendiga, si vienes a la iglesia para que Dios te dé una palabra, hay gente que está loco: Dios mío, dame una palabra, Señor, dime algo, Señor, bendíceme. Ah, y trabajan, y cuando trabajan quieren que Dios lo bendiga, porque ellos han trabajado mucho y quieren que Dios lo bendiga. Tienen 3 años en la iglesia y quieren que lo pongan a ser servidor, ellos quieren que lo pongan a hacer todo, y cuando no le dan lo que ellos quieren, entonces ellos protestan y dicen: pero ¿por qué a mí no me ponen? ¿Y por qué la ponen a ella, que llegó último que yo? Usted todavía es un adolescente espiritual, usted todavía no ha crecido. Usted está buscando que le den paletas espirituales. Usted necesita crecer. Usted necesita que alguien le diga: tienes que ponerte el pantalón espiritual. Escuche, hay gente en las iglesias que solo está detrás del pan, que solo está detrás de los peces. Si van conmigo, no se ofenda, que le voy a dar una palabra buena ahorita. Así que esa gente son buenos hermanos, son buenos creyentes, pero se constituyen en los paquetes que tenemos que cargar. Se constituyen en la gente que hay que cuidar. Cuidado si le hablas mal a esa hermana, no se le habla así. No digas eso de esa manera, que la hermanita se ofende. Cuidado si dices eso, que ese líder no se puede decir las cosas así, porque cada vez que dices algo así, ese líder se molesta. Pues no importa que usted sea líder, no importa que tenga 20 años, usted todavía es un adolescente espiritual. Hoy mire, al hablarle a la gente que no es adolescente, sino que dice: yo no soy de los que cargan, yo soy a los que le dan el encargo. Hoy vine a hablarle a esa gente, a los que le dan un encargo y dicen: aquí estoy listo para que me envíen, estoy listo para la batalla, yo estoy listo para la guerra. Mire, 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 mire. Ay, Dios mío, déjeme ponérselo de esta manera. Oye, brother, oye, el Señor empieza a hablar de la iglesia. Y cuando Jesús empieza a hablar de la iglesia, la primera manifestación de iglesia que el Señor empieza a dar, habla de unas jovencitas que están esperando a uno que se va a casar. ¿Alguien oyó eso? ¿Alguien lo leyó? Unas jovencitas que se van a casar. ¿Usted ha leído eso? Las 10 vírgenes, ¿verdad? Así que la Biblia empieza hablando de la iglesia como 10 vírgenes, como 10 jovencitas que se van a casar. Pero después que pasa el tiempo, la Biblia enseña, nos lleva al Antiguo Testamento, y entonces en Proverbios usted encuentra otro símil de la iglesia. Y ya no es una jovencita que se va a casar, ya es una mujer más adulta. ¿Saben ustedes por qué? Porque hemos vivido en un tiempo en el que la iglesia solo ha estado creyendo que se va para el cielo. Dios mío, ha sido un escapismo. De lo único que la iglesia hablaba es que se va para el cielo, y se va para el cielo, y se va para el cielo. Pues déjame decirte que tu función aquí es en la tierra, no es en el cielo. Dios te ha puesto en esta tierra para hacer algo importante que necesitas hacer.
Así que la gente vivía solo, que me voy para el cielo, porque las vírgenes solo estaban esperando al esposo para irse. Pero ¿saben ustedes cuál es el problema, pastor, de las vírgenes? ¿Usted ha visto? ¿Quién se ha casado? ¿Quién se ha casado? Mujeres, mujeres. Cuando una mujer se va a casar, le ponen el velo, le ponen el vestido. La gente le dice: no la toques, no la toques, no la aprietes. ¿Usted ha estado ahí? No la beses duro, porque si la besas duro se le cae el manto. Si la aprieta se le va el maquillaje. Si la tira para este lado, el vestido se le va de lado. Así que cuando esa iglesia no es una iglesia mala, es una iglesia buena, pero es una iglesia que solo está esperando que le den. Es una iglesia que solo se quiere ir con el novio. Así que la Biblia después empieza a hablarnos de otro tipo de iglesia. Y cuando la Biblia sigue hablando, escúcheme, la Biblia sigue hablando de otro tipo de iglesia. En Proverbios capítulo 7, la Biblia habla de una joven, ay Dios mío, que está en su casa. Y la Biblia dice que esta joven sale por las esquinas. Ella está en las plazas y está en las esquinas y encuentra a un joven. La Biblia dice: hay un joven. El joven está calculando. El joven no sabe lo que quiere, pero la muchacha se le tira encima. Y la Biblia dice que esta mujer está vestida como de ramera. ¿Alguien lo ha leído? Óigame, no es una ramera, está vestida como de ramera. Y eso no es, y la gente lee eso como una muchacha bonita. Eso no es una muchacha bonita. Eso es un símil de una iglesia. Eso es una iglesia que Dios le ha empoderado, que Dios le ha dado fuerza, que Dios le ha dado habilidades, que Dios le ha dado capacidades, y Dios la plantó. Pero saben ustedes, es una iglesia que no tiene identidad propia. Es una iglesia que no sabe quién es. Por eso sale a las plazas. A veces está en las plazas y otra vez está en las esquinas. Lea el verso para que lo vea en Proverbios 7. A veces está en las plazas, otra vez está en las esquinas. Lo que está diciendo es que tiene tiempo de dudar, tiene tiempo de indecisiones. Y yo vine a hablarle a gente que sabe, que hay personas que están cerca de ellos, que tienen mucho tiempo en la iglesia, pero no saben hacia dónde van, no saben para qué Dios lo llamó. Dicen: Dios, estoy aquí, pero yo no sé. Oh, Dios no te llamó. Yo no sé si Dios me llamó para esto. Yo no sé si quiero estar en esta iglesia. Esa no es la iglesia que Dios te está llamando. No es para que estés dudando. Por eso la Biblia dice que se viste como de ramera. Lo que la Biblia está diciendo es que teniendo todos los elementos, teniendo todas las herramientas espirituales, contando con la ayuda del Espíritu Santo, teniendo la herramienta de la oración y del ayuno, empieza a utilizar las herramientas de esta tierra. Empieza a utilizar las herramientas naturales para conseguir lo que quiere. Esa no es la iglesia que Dios está buscando. Esa no es la gente que está dispuesta para la encomienda. ¿Usted me está oyendo? Está vestida. Por Dios, pastor, estamos cansados de la gente en las iglesias que quiere vivir llamando a los políticos, llamando a la gente de afuera, haciéndole fila a los políticos, haciéndole fila a los comerciantes, haciéndole fila a la gente de afuera, poniendo peaje para levantar una casa, haciendo peaje para que le vaya bien. Dios no te llamó para hacer peaje. Dios no te llamó para hacerle lobby a políticos. Dios no te llamó para hacerle lobby a los empresarios. Dios te llamó para hacerte un empresario, para hacerte a ti el político, para hacerte a ti el que vaya como diputado, como senador, para que vayas a los puestos de envergadura, para que otros sean los que te busquen a ti. Porque la Biblia dice que cuando el justo gobierna, la gente se goza. Es un tipo de iglesia. Ay, pero lo que me gusta es, lo que a mí me gusta es que el apóstol Pablo, cuando está hablando de la iglesia, este apóstol Pablo ve a esa iglesia que parecía una niña, y este apóstol Pablo ve a esa iglesia que era una jovenzuela sin identidad. Pero el apóstol Pablo termina hablándole a la iglesia y le dice: tú, como buen soldado de Jesucristo, ay Dios mío, ya no es una señorita que se va a casar, ya no es una jovenzuela indecisa. Ahora el apóstol Pablo le está diciendo a esa misma iglesia: tú, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Como buen soldado tienes
que acatar la prueba. Así que la gente que va a llevar la encomienda del Señor son gente que sabe, hoy vine a decirte, son gente que sabe que se va a poner difícil, la cosa no estará fácil, pero esa gente que se le pone difícil la cosa son los que le dicen al Señor: estoy listo para la batalla, estoy listo para la encomienda, estoy listo para lo que vas a hacer a través de mí. ¿Alguien va conmigo? Los que tienen esa encomienda, escuche, los que tienen esa encomienda, los que saben que Dios no lo llamó para escaparse de esta tierra, los que saben que Dios no lo llamó para usar los recursos naturales, sino los recursos espirituales, son los que hacen que este mundo funcione. ¿Usted me oyó? Son los que hacen que este mundo funcione. Esas son las gente que deciden que no se van a parar detrás de sus objetivos. Son los que deciden que sus metas no son simplemente para señalarla, son para conseguirla. La gente que sabe que Dios los ha puesto con una encomienda especial son la gente que dice: el cielo se me va a abrir. Son gente que nació con propósito. A esa gente hoy vine a hablarle, a gente que nació con propósito. Usted no es una casualidad. Usted no nació de una noche de borrachera. Usted no nació porque simplemente las cosas no se calcularon bien. Hoy le estoy hablando a gente que nació en el corazón de Dios, que nació en la eternidad de Dios y que sabe que tiene propósito en el Señor. El que tiene un propósito, el que tiene un propósito. Ay, Dios mío, el que tiene un propósito. El que tiene un propósito se hace indetenible. Usted sabe de qué le estoy hablando. El que tiene un propósito se hace indetenible. El que tiene un propósito se cae y se vuelve a levantar. El que tiene un propósito, el que sabe que Dios lo mandó a llevar algo, no importa las veces que tropiece. La Biblia dice: si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Así que no importa si caíste, Dios te está esperando para tu encomienda. Yo me caía toda la semana, brother. Toda la semana estaba en el suelo. Y eso no era lo grande. Lo grande es que cada semana tropezaba con la misma piedra. Siempre fallaba con el mismo problema. Pero yo sé algo. Dios no permitió que me quedara en el suelo. Dios no me dejó las veces que yo quise negarle. Dios no me dejó en el camino las veces que yo pensé que no tenía fuerza. Cuando yo dije que era muy pequeño, Dios no me dejó en el suelo. Cuando yo dije que no lo iba a lograr, Dios no me dejó en el suelo. Cuando yo empecé a hacer cosas que hacía otra vez porque yo creí que no tenía futuro en el evangelio, Dios me volvió a sacar de allá y Él me tomó del lugar de pudredumbre donde yo estaba y cimentó mis pasos y puso mi vida sobre roca. Así que yo no le estoy hablando a gente para que usted crea que esta es una poesía espiritual. Esta es la vivencia de hombres y mujeres que han caído una y otra vez, pero el propósito no te deja en el suelo. El propósito no se muere hasta que se cumple lo que Dios dijo que iba a ocurrir. Cuando tienes un propósito, cuando sabes que Dios te llamó, cuando sabes para qué estás en esta tierra, no lo vas a abandonar, no importa lo que esté pasando en tu vida. Por eso usted corresponde a esta generación de hombres y mujeres que están adiestrados para la batalla. Sí, ya me miraron mal, así que déjeme terminar. ¿Cuáles son las cosas que nos guían? ¿Qué es lo que guía nuestra vida? Hay gente que lo guía la amargura. Hay gente que lo guía los temores. Usted conoce gente que te dicen: tú sabes lo que me pasó, tú sabes lo que yo he vivido, tú te acuerdas lo que me hizo el pastor, tú te acuerdas cómo me hablaron. Y esa, sí, pero brother, hace 10 años que pasó eso. Pero lo siguen diciendo y lo siguen diciendo. Porque hay gente que vive con raíces de amargura. Hay gente que vive con dolores en el alma. Hay gente que vive recordando el incidente que le pasó cuando era un adolescente. Y está bien que te doliera, está bien que te pasó, está bien que alguna vez lo recuerdes. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Los que viven a merced de sus recuerdos, los que viven pensando en las cosas que le ocurrieron, los que viven pensando en los dolores que tuvieron alguna vez,
vez en el engaño que alguien le hizo, en los tropiezos que han tenido en la vida, no salen de su pasado. Nunca vas a salir de tu pasado mientras sigas pensando en eso. Pero los que vivimos por un propósito no tenemos tiempo para las heridas. Hoy vine a decirte, los que vivimos por un propósito no tenemos tiempo para las heridas. Aunque te golpeen, te vas a levantar. Aunque te tiren al suelo, te vas a poner de pie, porque hay algo que tienes que hacer. Vas a decir, como dijo Nehemías, es que una gran obra estoy haciendo, no me puedo detener. Hay algo muy grande que yo estoy haciendo. Los hombres que vivimos por encargos no nos detenemos. ¿Usted me oyó? Usted puede ser un creyente y está bien que lo sea, pero cuando usted descubre la asignación que Dios le puso en esta tierra, ni el diablo lo levanta, ni el diablo lo detiene, ni el infierno te detiene. Cuando tú descubres para qué estás en esta tierra, ay Dios mío, cuando tú descubres eso, puede pasar lo que sea. Cuando tú descubres eso, te pueden quitar lo que sea. Se te muere el hermano, se te muere el esposo, te quitan el hijo, te quitan todo, te quitan el trabajo, pierdes el negocio, pierdes la casa, te mandan un embargo, y en el lugar donde otro se dio, ese es el lugar donde tú dices, Dios mío, si me quitaron la casa, es que Dios me va a dar una más grande. Porque la gente que vive por una encomienda no se detienen. Las crisis lo que hacen es que te estimulan. Cuando vienen los vientos contrarios, el que vive por un propósito sabe que mientras más contrarios sean los vientos, más me voy a levantar para lo que Dios va a hacer en mi vida. La Biblia enseña los hombres de Dios que vivieron por propósito. La Biblia enseña que Dios encargó a Moisés para que sacara al pueblo al desierto y en el desierto adoraran. La Biblia enseña que a Josué lo mandó para que hiciera a pasar al pueblo al otro lugar del río y conquistaran las tierras que venían. La Biblia dice que Elías fue encargado para vivir en un tiempo de desastre espiritual, para que hacer que el corazón de los padres se volviera a los hijos y el corazón de los hijos se volviera a los padres. A todos los que Dios encargó le ha dado una encomienda que le ha dolido, que le ha molestado. A Abraham le dijeron, dame a tu hijo, dame a tu hijo. A Noé le dijeron, fabrica un arca donde no llueve. ¿Usted me oyó? Fabrica un arca donde no llueve. A Esther le dijeron, tú eres huérfana, nadie te conoce, pero vas a ser la reina. Explícame cómo una tipa huérfana que nadie la conoce iba a ser la reina. A José lo venden, lo meten en una cisterna, lo venden a los egipcios, y Dios le dice, te estoy encargando algo, te voy a encargar para que seas, primeramente vas a ser el segundo en el gobierno. Pero la Biblia termina diciendo en Génesis 45 que José no era el segundo en el reino, José era el señor de Faraón. Es como la Biblia lo describe. Así que cuando la Biblia describe asignaciones, está poniendo a gente que va a hacer cosas más grandes que la que su medio ha visto alguna vez. Por eso la Biblia enseña que a Jesús, cuando llegó, Jesús dijo, se establece el reino de Dios en este lugar. Él vino no solo a establecer el reino de Dios, sino a enseñar al Padre a esa generación. La pregunta es, ¿para qué naciste tú? ¿Tú crees que naciste solo para adorar? Ese es el gancho de Dios. ¿Usted me oyó? Ese es el gancho de Dios. Porque va a ocurrir que mientras tocas, que mientras adoras, va a ocurrir que mientras tocas el bajo, mientras tocas la batería, va a venir un fluir de Dios para tu vida. Va a venir una shekinah de Dios para tu vida. Y vas a empezar a tener revelaciones cual nunca la habías tenido. Vas a empezar a ver algo en tu vida que nunca la habías tenido. Así que Dios te trajo al altar aparentemente para adorar, pero realmente te trajo para revelarte misterios que antes no habías vivido. Dios está preparando gente para un tiempo determinado. Hoy vine a hablarle a gente que tiene que crecer, que tiene que madurar su carácter, que tiene que madurar sus emociones, porque Dios quiere hacer en ellos algo importante. Pero hace falta muchos David que vengan en este tiempo para que Dios pueda ejercer en ellos la obra que Dios ha diseñado. Hacen falta mucho Isaac que estén dispuestos a cargar la carga que Dios tiene sobre sus hombros.
Les prometo concluir en los próximos 6 minutos. La pregunta es, ¿así está bien? La pregunta es, escuche, ¿por qué fue David a llevar los panes? ¿Por qué fue a David el que enviaron? ¿Cuántos hermanos tenía David en el campo? ¿Alguien sabe? Solo 3. Los 3 mayores estaban en el campo de batalla. Pero habían 3 más que no estaban allá, 4 más que no estaban allí. La Biblia ni siquiera lo menciona, porque hay gente que Dios no los va a acordar, ni nosotros también. Yo le pregunto, le regalo mi iPad al que me responda, ¿cómo se llamaban los 10 príncipes que Moisés mandó a ver la tierra prometida? ¿Cómo se llamaban los 10 príncipes que dijeron que eso no se iba a hacer? ¿Cómo se llamaban los 10 príncipes? Se la regalo, se la puede llevar ahora mismo. ¿Quién sabe el nombre de esos 10 príncipes? Nadie los conoce. La historia lo tiró al fondo. La historia lo dejó en la basura. Porque saben ustedes, nadie se va a acordar de aquellos que no conocen su asignación. Pero hubo 2 que dijeron: ay, Dios mío, es verdad que esto es grande, es verdad que esto es difícil, pero nos lo vamos a comer como pan. Nosotros sabemos para qué Dios nos llamó. Nosotros sabemos qué hacemos en esta tierra. Así que David, ay Dios mío, todo el mundo se acuerda de David. Los otros 4 hermanos ni siquiera aparecieron. Porque te tengo una noticia: no importa las cosas que tú puedas hacer, no importa cuán lindo tú puedas ser, no importa cuán grande tú puedas ser, si usted no está preparado para llevar la encomienda que el Padre le tiene a usted, entonces usted no podrá terminar siendo un hombre valioso en este reino. La pregunta es, ¿por qué los hermanos no estaban listos para ir a llevar los panes? ¿Por qué los hermanos no estaban preparados para hacer esto que David estaba haciendo? Hoy te tengo la respuesta. Porque para poder ser parte de lo que llevan los encargos, para poder llevar lo que Dios tiene en este tiempo para esta generación, hace falta ser validados en 2 áreas de su vida: 1, la batalla, y 2, el servicio. Yo dije 1, la batalla, y 2, el servicio. Los hermanos de David no habían sido validados en la batalla, ni habían sido validados en el servicio. Qué bueno es venir y predicar. Qué bueno es estar aquí delante y adorar. Qué bueno es que te inviten y dar la palabra, ¿verdad? Qué bueno es que la gente te vea. Tú eres el que toca el piano, todo el mundo te conoce, todo el mundo está mirando. Y cuando sales por allá, la gente dice: yo te vi. Porque es bueno estar acá arriba, la gente te va a conocer. Pero yo quiero que usted entienda algo: la validación para el encargo que Dios tiene para esta generación en este tiempo solo lo dan estas 2 áreas de tu vida: el servicio y las batallas. Cuando el rey le dijo a David: usted no puede ir a la batalla, usted no puede ir contra ese gigante. ¿Saben ustedes lo que le dijo David? Que yo no puedo ir contra ese gigante. Él le dijo: cuando yo estaba en el campo de mi padre, salían los osos y yo con la mano lo agarraba. Y si el león venía, yo agarraba al león y yo lo despedazaba. Y si atentaba venir contra una de mis ovejas, yo lo mataba. Mi señor, yo estoy validado en la batalla. Así que saben ustedes, este hombre dijo: si a mí no me dejan ir, yo voy de todas maneras. Porque la gente que está dispuesto a dar la batalla, Dios lo promociona. Tu promoción viene con la batalla y con el servicio. ¿Dónde estaban los otros hermanos? ¿Por qué hay que usar a alguna gente para tantas cosas? ¿Por qué la misma gente hace tantas cosas en un lugar? Eso no debí decirlo, perdón. Se me zafó. ¿Por qué tanta gente es usada para la misma cosa? Y hay otros que nadie los ve. Porque hay 2 cosas que validan tu promoción: tu servicio y tus batallas. ¿Cuánto puedes servir? ¿Cuántos servicios puedes dar antes de que Dios te ponga en la cúspide? ¿A cuánta gente le puedes servir antes de que Dios te lleve al altar? ¿A cuánta gente le vas a llevar el bulto antes de que Dios haga que te lleven el bulto a ti? ¿A cuánta gente
cuánta gente va a venir a mover las bancas, cuánta gente va a venir y decirle: pastor, déjeme limpiar la silla, ay pastor, por favor, permítame limpiar el banco, permítame limpiar el piso, ay pastor, déjeme conducirle su vehículo, déjeme lavárselo, pastor, déjeme llevarle el auto al auto lavado. ¿Por qué no me deja, pastor, llenarle el tanque de gasolina antes de que alguien te llene el tanque de gasolina a ti, Dios mío? El servicio es lo que va a promover tu vida. No es la locución que puedas tener, no es la hermenéutica, la homilética que tú puedas tener, lo que promociona a los hombres para que Dios le diga: ahora tengo un encargo para ti. Es la capacidad de servir, es la capacidad de estar abajo, porque Dios te va a probar en lo bueno, Dios te va a probar en lo justo, pero te va a probar también en lo malo y en lo injusto, para ver cómo está tu corazón. Escuche, la Biblia dice, hablando del apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Pero dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Porque es bueno cuando estamos en un buen tiempo, ¿verdad? Es bueno cuando la gente viene y te oye. Pero ¿qué pasa cuando estás mal? ¿Qué pasa cuando todos te han dejado? David había sido dejado atrás, nadie lo llamó. Llamaron a los otros siete, a él no lo llamaron. Pero ahora el Padre le da algo que los hermanos necesitaban. Y con esto yo quiero concluir. El Padre lo llama y le dice a David: lleva esta efa, 22 litros de grano tostado, y dale 10 panes a tus hermanos para que coman. Le mandó un soborno ahí a los guardias que estaban ahí también, para que los guardias lo dejaran pasar, pero no quiero hablar del soborno ahora. Si ¿Sí lo ha leído eso, verdad? Pastor, esta gente tan floja. Usted no leyó lo del soborno que le dieron a los guardias. Dale esos quesitos también a los guardias para que te dejen pasar. Pero el Padre le puso 22 litros de grano tostado y 10 panes para que lo llevara. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Cuando el Padre le dio 22 litros de granos tostados, esto no está hablando de una encomienda simplemente a los hijos. Está hablando de un estadio de la iglesia. Por favor, escuche. Está hablando de un estadio de la iglesia. Hay momentos en los que Dios te dice: te voy a bendecir. Y la gente brinca, la gente salta, la gente da gloria a Dios. Qué bueno que me van a bendecir. Pero las bendiciones de Dios siempre vienen envueltas en un caparazón que a veces no nos gusta. Cuando Dios te dice: te voy a bendecir, te dan una profecía de que te va a ir bien, que vas a tener muchas bendiciones este mes, pero llegas a la casa, te cortaron la luz, te quitaron el trabajo, te llegó una carta diciendo que no vas a trabajar más. Entonces tú llegas a la iglesia diciendo: pero Dios mío, ¿cómo que me vas a bendecir? Y entonces yo estoy perdiendo todo esto. Porque es que Dios, cuando va a bendecirte, lo pone en una envoltura que no parece de regalo, parece de sufrimiento. Porque ahora, cuando el Padre le dice: dale estas 22 efas de grano tostado, El grano tostado solo se le daba a dos grupos de gente. Se le daba a los soldados cuando estaban en la guerra, y se le daba a la gente del campo cuando iba a salir e iba a estar mucho tiempo fuera de su casa. Lo que está diciendo es que el Padre le estaba mandando reservas, el Padre le estaba mandando aceite para que ellos resistieran. El Padre le estaba diciendo a esta generación: no te estoy mandando arenita, no te estoy mandando bichuelita, no te estoy mandando leche para que beba, te estoy mandando grano para que sepa que viene un tiempo difícil. Pero la gente que tiene encomienda son las que dicen: me voy a comer el granito, porque aquí está el aceite del Espíritu de Dios, que me va a sostener en los momentos difíciles, que me va a sostener cuando otros se caigan. Yo voy a tener grano, yo voy a tener aceite, yo voy a tener lo que necesito para la batalla. Dios mío, a la gente que Dios le ha dado encargo, le estaba diciendo: vienen momentos difíciles, vienen momentos de guerra, vienen momentos en los que otros se van a caer. Pero la Biblia dice: resiste, resiste en el día malo, resiste, porque aún Dios no termina contigo. La tostada Dios no la mandaba para todo.
Los granos tostados eran dados para los que estaban en la batalla, precisamente para esa iglesia de los últimos tiempos, que el Señor le está diciendo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Iglesia, Dios no te llamó a cantar corito de gloria a Dios y aleluya. Dios te llamó a resistir la prueba. Si estás en este lugar, es para que resistas, es para que resistas. Tírale muchas fotos a este lugar, para que cuando Dios te lleve al auditorio donde vas a estar, tú puedas decir: allí resistí, allí me gocé, allí estuve parado y Dios me trajo a este nuevo lugar. Tostadas, di conmigo: tostadas, tostadas. Dios le da tostadas para que puedas resistir en el día malo, en el día malo. Y Dios le da panes. El Padre le dio panes para que lo llevara a sus hermanos. Y eso me acuerda. Eso me acuerda que dice la Biblia: Jesús hace un milagro tremendo. Sus discípulos no creían. Sobraron 12 canastas. Y Jesús le dice a cada uno: lleven cada uno una de estas. Sobraron 12 canastas, una para cada discípulo. Y ellos llevaban las canastas. Y uno dice: ¿y por qué esto de canastas? Porque esto le estaba mandando un mensaje a la iglesia de este tiempo. Cuando el apóstol Pedro es llamado por las viudas de los helenitas, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Me voy a ir. Lo llaman y le dicen: es que a nosotros, las viudas de los helenitas, no nos dan comida, no nos están dando nada, solo se lo dan a la viuda de los de Israel. Este negocio no está. ¿No lo han leído, por Dios? Es que no nos gusta eso. Hicieron una turba, la Biblia dice que hicieron un motín, se amotinaron y fueron delante de Pedro para que Pedro resolviera eso. Así que Pedro les dijo: no, excúsenme un ching, Dios no me llamó a mí para repartir comida, Dios no me llamó aquí para discutir problemas de viuda, Dios no me llamó para eso. Así que Pedro dice: vamos a escoger a hombres que sean llenos del Espíritu Santo. Y a esos hombres llenos del Espíritu Santo, escúcheme bien, a esos hombres del Espíritu Santo, yo voy a entrar a la presencia de Dios y voy a seguir haciendo para lo que me llamaron. Yo voy a buscar la revelación, yo voy a buscar el mandato de Dios para yo poder seguir predicando. Y a los hombres llenos del Espíritu Santo, ustedes son los que van a repartir la ropa y la comida. Eso no era una palabra simplemente para el tiempo de Israel, esa era una palabra para la iglesia. El hombre de Dios tiene que estar en el altar buscando la presencia de Dios, buscando el mandato de Dios, pero necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo, dispensadores de gracia, que lleven la gracia que sale del altar, que el apóstol envía sobre ellos, para que empiecen a dispensar gracias sobre la gente, gracias sobre la gente, gracias para llevar lo que Dios tiene para su vida. Es por eso que el Señor, la Biblia dice, hablando del apóstol, que el Señor mismo encomendó a algunos apóstoles, a algunos profetas, a algunos maestros, a algunos evangelistas y a algunos que sean pastores. Y yo creo que porque soy el apóstol tengo un mejor lugar que los que no lo son. Y el maestro piensa que como es maestro tiene mejor lugar que el que no lo es. Pues déjame decirte, el apóstol Pablo dice: ni el que siembra ni el que riega son nada, el grande es el que da el crecimiento, que se llama el Señor. Porque Dios hoy levanta apóstoles, levanta maestros, levanta pastores, para que puedan repartir la gracia que Dios tiene en esta casa, para que puedan repartir la gracia que Dios ha dado para este tiempo, para que juntos edifiquemos el reino de Dios, para que edifiquemos la casa de Dios y puedan crecer. Y puedas crecer hasta que te hagas aquello para lo cual Dios te llamó. Y usted me pregunta: pastor, ¿para qué Dios me llamó? Dios te llamó para ser un hijo. Así que puedes ser un apóstol y no ser hijo. Puedes ser un pastor y no ser hijo.
Porque hay gente que lo que está es operando en la unción y en el ministerio al que fue llamado. Pero eso a lo que Dios te llamó, esa unción, el pastorado, el apostolado, el hacer profecía, el ser evangelista o el ser maestro, o el servir en cualquiera de las áreas, no es lo que te valida. Lo que te valida es llegar a ser el hijo. Porque solo a los hijos Dios manda el encargo. Solo con los hijos que ya han crecido es a los que el padre le dice: lleva esta tostada, ve y dile a la gente. A los que ya han crecido es a los que le dan palabra profética, es a los que le dan la enseñanza para que la lleve al pueblo, es a los que le dan lo que necesita el pueblo para crecer. Usted tiene un encargo en esta tierra y en este tiempo, pero tiene que hacerlo. Dios te está esperando que crezcas para darte tu encargo. No puedo seguir hablando, no quiero abusar de su tiempo, solo quiero orar con ustedes. Déjeme orar con usted. Póngase de pie un momento. Y solo quiero orar por aquellos que saben que Dios ha puesto un encargo en sus vidas. Que saben que quizás hoy no estás haciendo nada, pero tienes un encargo de Dios para tu vida. Que quizás estás operando en la unción, quizás estás operando en el ministerio, pero sabes que hay algo más grande que Dios tiene para tu vida. Remo shakata rarababa. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Yo estoy orando en el nombre de Jesús. Para que remo shakata rarababa. Sheke taramash. Wow, Dios. Yo estoy orando en el nombre de Jesús. Por hombres y mujeres que están en este tiempo, que saben que los llamaste para una obra especial. Por hombres y mujeres que están en este tiempo, que saben que fueron marcados para algo especial en este tiempo. Yo estoy remo shakata raba sheketa raba sheta raba. Wow. Gracias, Dios. Wow. Tú eres pastora, ¿verdad? Ya te lo habían preguntado, parece. Te la habían preguntado varias veces. Ven, mi amor, ven acá, mi amor. Negra, ven acá. Es que, mírame, mujer. Es que como ella también te has negado. Es que como ella también dijiste: no es lo que yo quiero. No fue para esto que me preparé. Mi mujer es ginecólogo, 20 años siendo especialista. Dios la saca. Dios la saca del consultorio y Dios le dice: te quiero cuidando gente, te quiero levantando una generación de mujeres de guerra. Hoy profetiza, hoy levanta mujeres. Ay, mujer, lo que te espera a ti, para los que aman a Dios como tú le amas, el éxito, estás condenada al éxito. Y tu éxito viene porque atiendas el llamado. Remo shakataraba. Remo shikataraba. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús por las generaciones que vienen, por los hombres y mujeres que serán levantados, por los hombres y mujeres que vienen, que tienen algo en su interior. Estoy orando. Remo shakata rabashe tremendo robo shakai. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Lo que hay dentro de ti, muchacho, lo que hay dentro de ti, eres un Fares. Oye lo que te digo, tú eres un Fares. Vas a abrir brecha, vas a abrir camino. No hay nada que te detenga. Aunque hay otros que están delante, vas a sacar la mano. Te van a anotar en el cielo como el hombre que vas a trillar un camino nuevo, porque Dios ha puesto algo en tu vida. Tienes de Dios no solo un llamado, tienes de Dios una encomienda para que no te apartes. Tus caídas no definen quién eres. Lo que define quién eres es el propósito de Dios en ti. Gloria a Dios. Remo shakata rama. Shete remendo robo shikata rama. Padre, gracias. Yo bendigo a este pueblo. Gracias por ello. Declaro que tu favor, Señor, que tu misericordia los alcanza, que la encomienda que tienes para este lugar, ay, Dios mío, no se les va a ir de la mano. Que lo que has puesto en esta casa, esa gema valiosa, ese brillante valioso, oh, Dios mío, no se irán de este lugar sin que tú puedas ponerlo en sus corazones y en sus intelectos espirituales, para que ellos puedan llevarlo a aquellos que lo necesitan. Yo bendigo a este pueblo. Oh, Señor, dale esto
tostadas espirituales para que resistan en este momento, e imparte tu gracia para que ellos puedan accionar en la labor que has puesto en su vida. Oh Señor, los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Amén.